El otro día TVN subió un video llamado Nuestro Simón Oliveros vive un día como comando del ejército, así que este video va a estar interesante, que ustedes sepan entender que yo tengo que hacer los cortes para que no me agarre el derecho de autor, así que sepan entender ese punto. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y ahora sí, vamos a empezar. Voy a cambiar acá. Mira, me acaban de pasar esta carta. Recluta Oliveros, presentarse en el cantón de reclutamiento. ¿Qué se escucha tan bajito? Gente, wow. Hoy antes de las... Ya estoy atrasado. Hacía rato, ¿no? Yo venía reclamando eso mismo. Hacía rato que los canales de televisión de Chile no hacían tipo este tipo de actividades con las Fuerzas Armadas de Chile. Me alegra que vuelvan a retomar porque son muy atractivo, ¿no? ¿Cómo vendría a ser? Muy lindo. Son lindos estos tipos de reportajes y uno aprende un poco más cómo es la vida militar. Porque muchas veces pasa de que la gente habla sin saber cómo es la vida militar y los critica porque supuestamente nunca hacen nada y es plata gastada al santo cuete, o sea, es plata tirada a la nada, pero en sí las Fuerzas Armadas hacen un rol muy importante, entonces por eso también siempre destaco que es bueno que hagan este tipo de reportaje para ir conociendo un poco más. Saavedra, mira, yo escribía Saavedra con una A y resulta que Saavedra va con dos A. Bienvenido al Centro de Entrenamiento de Combate de Infantería. Está atrasado, así que de inmediato necesito que se vaya a cambiar de ropa porque con esta pinta no me sirve. ¿Está? Yo creía que me veía bien. Bueno, voy para allá. Por favor. Tenía que haberlo puesto a hacer abdominales o lagartijas de una. Vamos, rápido. Por llegar tarde. El de transporte llegó más rápido que yo. Tengo esa habilidad. Madre mía. Simón, te presento a la Cabo Pérez. Lo primero que vamos a hacer va a ser un chequeo médico. Perfecto. Listo para ver si está en condiciones de realizar las instrucciones que tenemos posteriormente. Perfecto. ¿Bien? Ok. Clarito, dice. Pasemos. Vamos a ver cómo estamos. Amigo, yo te explico que me gustaría hacer este tipo de actividades cuando vaya a Chile, pero yo no paso la parte médica, ni en pedo, no la paso. Bueno, aunque que te miden, te pesan, no sé qué más. No hay vuelta atrás, así que lo dejo con mi capitán. Muchas gracias. Estamos tiki-taka. Ya, Simón, lo que vamos a hacer ahora, te vas a equipar, perfecto, te vas a vestir y con eso ya te presentamos a tu escuadra para que nos vayamos a instrucción. ¿Qué te parece? ¡Ey, qué buenas botas! ¿Listo? A equiparnos. Espérenos. Acá, por ejemplo, el saludo militar, si no tenés el... ¿cómo le dicen en Chile? El birrete, el gorrito. Acá nosotros le decimos birrete. Si no tenés el birrete, no se puede hacer el saludo militar. Ahí se ve que sí se puede. Bueno, como es un civil, capaz no pasa nada. Y está ahí eso, pero si es un militar, capaz no lo puede hacer. Si ustedes saben, coméntenme acá en los comentarios, por favor. Estamos listos ya. Equipado. Falta el nombre, sí, ¿no? Ajá. El cargo. Uno puede postular el cargo, ¿no? Sí, quiero ser coronel. ¡No! ¡Pará, amigo! Estamos listos. Falta lo que usted me había prometido que me iba a entregar. Llamo Simón. Mira, tu apellido. Mi papá está Oliveros. Ese va acá, ¿no? Acá. Al revés. Y tu distintivo aquí de... TVN. Marche de TVN. TVN. ¡Ey! ¡Qué lindo que está, amigo! Está bueno. Eso. Esa es la película nomás que la hacen así, ¿no? Sí, pura película. Pero así que, muchachazo, igual tranquilo. Bien, ahí. Ey, me imagino que los cargadores están sin bala. Escuadra, buenas tardes. Buenas tardes, comandante. Posición de descanso a discreción. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es Simón Oliveros de Televisión Nacional. Darle la bienvenida y esperar acepte este desafío y en conjunto con la gente que te va a acompañar, que a partir de este minuto es tu escuadra, hagas un buen papel. Así que bienvenido, Simón, y espero que lo hagas muy bien. ¿Autorización para hablar, comandante? Por supuesto, autorizado. Espero que podamos hacer buena camaradería, relevar también la labor que ustedes realizan día a día y un honor que Televisión Nacional de Chile haya pensado en mí para dar el ancho en esta importante misión, comandante. Muchas gracias. ¿Por qué el fusil de él tiene esto acá abajo? De Chile allá. Ay, se me fue. ¿Por qué tiene esto de acá abajo? Acá vieron que tiene como algo que le engancharon ahí. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar? Dar el ancho en esta importante misión, comandante. Muchas gracias, Simón. Grupo Alfa, ¿cierto acá? Perfecto. ¿Y esto acá en la cabeza qué es? ¿Darán cámaras o qué onda? ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Buenas tardes, mi teniente! Simón, mucho gusto, teniente Rodríguez. El gusto es mío. Vamos a hacer una práctica, un repaso de instrucción de combate de suelo, parte de derribo. Perfecto, vamos.
re, al trote, bárbaro, trote, mar, mar. Un precalentamiento. Ah, están haciendo un tipo karate o algo así. Defensa personal. Qué lindo, amigo. ¿Cómo estás? Lo interesante de todo esto es que cuando en Chile hacen actividades militares tipo las Fuerzas Armadas, Chile es un país que es muy, el terreno es muy, muy complicado y siempre lo están haciendo en distintos lugares. Eso también ayuda un montón a la hora de efectuar algún rescate o algo o lo que suceda. Entonces ya tienen conocimiento de ese lugar y por eso me parece muy fundamental que hagan este tipo de actividades en cualquier parte remota de Chile para que vayan conociendo los lugares. Está bueno eso, me gusta. López, muchas gracias. Chustó de la cancha, como dice mi capitán. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Especialmente vamos a hacer un asalto a una posición. Ok. ¿Estamos claros, Simón? Perfecto. ¿Le parece o no? Me parece. Ya. Posible. Y como dificultad, esta granada tiene su nombre. Esta granada la va a utilizar al momento de pasar al asalto. Qué compromiso, amigo, qué compromiso. Pero será una granada de humo, tiene que ser algo que no sea, tipo, que genere una gran explosión. Obviamente tienen que cuidar la integridad de él, que es una persona civil, es un periodista, no tiene conocimiento, imagino. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Se siente bien? Me siento bien. Responsabilidad. O sea, tengo una gran responsabilidad. Exacto. Un tiro me tengo. Esta la quiebro nomás, cierto, chiclete. ¿Vieron que acá hay como, es para esconderse bien como hizo él? ¿Será que ya tienen armado todo eso o es algo natural nomás? ¡No! ¡Está bien que se coman de fuego! ¡Muévanse! En esa proyección, justo lugar seguro, para avanzar. ¡Avance, avance! ¡Nosotros le damos cobertura! ¡Se picó! ¡Ay! ¡Se cayó todito! Dale, amigo, mientras lanzás la granada ya te mataron, boludo. Uf. Tenía que hacerlo, tenía que efectuar ese disparo que lo tenía guardadito ya. Ah, no era natural, no era natural. El lugar ya estaba previamente hecho, vieron que tiene toda la forma ya. Querido, la pierna derecha. Es como una trinchera que tienen armado. Tengo que hablar arriba por el tema de derecho de autor, gente. Ustedes disculpen. Estoy herido en la pierna derecha. ¿Y sus opiniones? ¿Para terminar ya la instrucción en sí? Solo sacarme el casco, en este caso no el sombrero, por el equipo. Se nota acá lo profesional que son. Yo estoy reventado, hago deporte y todo, pero estar acá los muchachos íntegros, lo que significa que estamos bien protegido ante una amenaza exterior o interior también. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo hacer ejercicio, salir a correr, hacer pesas, que hacer ejercicios militares, que conlleva mucho más energía, todo más muscular y se contraen los músculos y es más adrenalina, ¿no? Entonces como que es más complicado, por eso obviamente se va a cansar el... Estamos con... No sé si en condiciones, pero de que estamos, estamos. Esa es la actitud, esa es la actitud. Un gusto. Buenas tardes. Yo soy el cabo segundo Padrino Cedo Mazábal. Trabajo en el Secombi hace casi ya 3 años y soy el instructor de la cancha de combate urbano. ¡Ay, no! Quedó ahí nomás la cosa. Qué mala suerte, amigo. Quedó al costado de la puerta. Sí, quedó acá más o menos. ¡Oh, qué lindo, amigo! Tun, tun, tun. ¡Oh, ya había uno morido ahí! ¡De Venecia! ¡Se rompía! ¡Habitaciones conquistadas! Pero bueno. Está potente, amigo. Como puedes ver, has terminado tu entrenamiento aquí en el Centro de Entrenamiento de Combate de Infantería y según me han informado, fuiste capaz de aprobarlo de muy buena forma. Los instructores así reconocieron tu trabajo, así que quiero felicitarte. ¿Quién es el que está ahí atrás tomando una coquita? Este dice, a mí no me molesten, amigo, yo voy a tomar una coca.
Aplauso para Simón. Simón. ¿Simón? No hice cagada con Simón, amigo. Ahí le van a dar un reconocimiento. Parte con nuestro símbolo que nos representa, con nuestro lema, entrenar para vencer, que es lo que nos guía, como tú pudiste experimentar. Así que a nombre de los instructores del centro, qué bueno, amigo. Créanme que vamos a ser los encargados nosotros, en este caso yo, periodista, comunicador, de contarle al mundo, contarle a Chile que nuestro país cuenta con un ejército de primera línea. Eso es verdad, pero ustedes te ven y no me caguen el video bajándomelo, como es normal que siempre me bajen los videos. Excelente. Excelente, excelente. Y cerramos. Adelante tú. Ah, muy, muy bueno esta cosa. ¿Rancho? ¿Dónde el rancho? Ah. ¿Hay rancho o no hay rancho? Loco de hambre, amigo. Y cerramos esto con un día chilo, ¿no? ¡Sachi! ¡Sí! ¡Ale! ¡Chi, chi, chi! ¡Lele, le! ¡Infantería de Chile! Esa, me gustó. Che, como dije, hace tiempo que no veía un reportaje más actualizado sobre las Fuerzas Armadas de Chile. Este está buenísimo, amigo. Como les dije al principio, tengo problemas siempre con los de TVN, que hay una persona que me baja el video, pero bueno. Yo trato de ponerle mucha edición para que no me lo bajen, pero siempre me lo bajan. Pero no pasa nada, ellos son los dueños del contenido, y bueno. Pero si ellos quieren que la gente conozca las Fuerzas Armadas de Chile y todo esto que dijeron al final, no me bajen el video, por favor. Ustedes disculpen que yo corté mucho el video, pero bueno, esto es muy normal que hay que hacer los que reaccionan videos. Hay que cortar muchísimo los videos por el tema de derecho de autor. Muchas veces pasa de que yo no pongo pausa por varios minutos, pero la realidad es que uno tiene que ir poniendo muchas pausas para que no tenga problema con los derechos de autor. Si ustedes ven los grandes youtubers cuando reaccionan, no te ponen el video completo. Cuando un video es de una hora, siempre te van a poner 20 minutos, media hora máximo, porque obviamente se están protegiendo ellos, haciendo optimización del contenido y aportando muchos comentarios que quizás a veces lo paran para rellenar nada más y que haga tiempo para que para generar esa interrupción que se necesita, porque cada cierto segundo uno tiene que hacer un corte. Pero básicamente eso, ustedes lo vieron en los videos pasados que yo vengo haciendo, que se los voy a dejar acá en el final. Así que nada, gente, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en un video próximo. Bye bye, adiós.